Bueno, bueno gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos todos aquí en el canal AlphaMind? Una vez más, un vídeo muy interesante. Esto es uh, curioso, unos gigantes portales aparecieron recientemente en los últimos días sobre primero Italia y después Hungría. Y también, ¿qué pasa? Aparecieron más de estas trompetas extrañas, que la gente los llama las trompetas del apocalipsis, ¿de acuerdo? Muy interesante, de acuerdo, bien pues eh, el lunes el día 27 de marzo un anillo rojo de repente apareció en el cielo sobre el centro de Italia. Después eh, el día 3 de abril sobre Budapest. El anillo rojo sobre el centro de Italia duró unos milisegundos. Walter Binotto lo fotografió mientras observaba el fenómeno desde el pequeño pueblo de Posagno, en lo que sería los Alpes, de acuerdo a lo que sería su foto que la ha publicado. Muy interesante este portal rojo, interesante. El 3 de abril apareció el mismo fenómeno de color azul en Budapest. Aquí lo que sería la foto. De lo más interesante, algunos dicen que esto es únicamente un fenómeno electromagnético del cielo formando lo que sería un círculo por motivo de la reacción de las eh, partículas en el cielo creando lo que sería una reacción electrónica, ¿de acuerdo? A la atmósfera. Pero, pues obviamente eso también puede significar una, un testeo del blue beam o posiblemente la interacción con un portal que sí que es un portal que de repente flashea porque los portales en definitiva duran muy poco tiempo. Si, si habéis visto películas, realmente Stargate por ejemplo, otras películas, el portal en sí mismo es rapidísimo, se abre y se cierra de repente. Por eso que sería los viajes de entre los diferentes mundos, entre portales, que matemáticamente es posible, de acuerdo a matemáticamente, pues no es tan descabellado. Muy interesante este, este portal tenemos lo que sería uh, también otras imágenes rojizas um, esto fue tomado um, estos días también en Alemania o se como podéis ver lo que sería curiosamente en Europa pues uh, Budapest Italia Alemania muy interesante como si fuese um, una recurrente en lo que sería Europa mm, todo muy interesante de acuerdo bien pues uh, Um, los medios de trabajo de manera diferente y la multitud de personas de la televisión acudían en masa en cada anomalía, discutiendo el fenómeno en CNN, pero no había luces, ¿de acuerdo? Nadie sabía con certeza que él vivió en Budapest y que eso sucedió en Italia y Alemania, ¿de acuerdo? Uh, bien, pues tenemos lo que sería una explicación, ¿de acuerdo? Lo que sería de la gente. Según la parte científica que tenemos, lo que sería esto mismo. Esto es un fenómeno que ocurre básicamente por lo que sería la emisión de bajas frecuencias, la perturbación de fuentes electromagnéticas de bajas frecuencias, ¿de acuerdo? Generando este pulso. Pero esto es muy preocupante porque si tú de repente ves que hay una emisión, hay una emisión de una perturbación de baja frecuencia. ¿De acuerdo? Creando un pulso electromagnético, las bajas frecuencias son muy malas para el cuerpo humano. Las frecuencias bajas son muy nocivas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues podría ser lo que sería un test, un, digamos, un experimento hecho por alguien para, digamos, liberar en el cielo y ver lo que, lo que ocurre. ¿No? Claro está. Y después de esto, lo que sería, pues tenemos recientemente también um, trompetas del apocalipsis, ¿de acuerdo? En diferentes partes. Esto es en marzo 2023. Atentos, ¿eh? Curioso, ¿eh? Es en California. Curioso, aquí también tenemos en California el día 28 de marzo. Bien, pues lo habéis escuchado. Lo escuchaste, ¿no? Como si fuese un, como un grito de una persona, ¿no? Es muy, muy interesante. Verá. Se escucha muy lentamente, ¿no? Uh, y bien, pues, oye, gente, um, esto es muy interesante. Ob obviamente hay varias teorías. Uh, la primera es de que es un, ex digamos, un impulso electromagnético hecho por alguien, ¿de acuerdo? Para liberar lo que sería una energía de vibraciones bajas. Lo segundo, de que puede ser un blue beam. Y lo tercero, de que puede ser lo que sería, pues, un portal real, ¿no? Um, esto podría ser lo que sería una nueva simulación, están preparándola, están, digamos, como dije antes, haciendo testeos y estos portales serían los que entregarían, entregarían lo que sería la aparición de um, las naves extraterrestres falsas, obviamente, promulgando la invasión extraterrestre cuando tenga que ocurrir porque obviamente habrá una invasión algún día, en algún momento. La invasión extraterrestre tiene que ocurrir por motivo de la agenda. La agenda de acuerdo tiene que llevarse a cabo y lo que sería únicamente podrán crear el nuevo orden mundial definitivo de un único y solo gobierno mundial cuando el mundo entero se una para luchar en contra de los extraterrestres. Y esto será posible aproximadamente los próximos quién sabe no 5 o 10 años no sé ni idea no pero bueno esto es un ejemplo perfecto de que las cosas aquí son muy interesantes y las trompetas del la apocalipsis pues curioso curioso y curioso porque simplemente puede ser cualquier cosa puede ser uh, real puede ser um, efecto de que de un glaciar de yo qué sé qué podría ser no porque simplemente el sonido por sí mismo pues es bastante aterrador no vamos a escuchar una vez más atento Interesante. ¿eh? Muy interesante, gente. Muy curioso. ¿Qué os parece? ¿Es uh, real? ¿Es una, digamos, una trompeta del apocalipsis? ¿O es únicamente... Un efecto creado por la atmósfera o por lo que sería, no sé, a capas altas, el deshielo de glaciales que se va, pues lo que sería el sonido, que algunos dicen que va viajando por lo que sería por la atmósfera y va chocando contra la atmósfera, ¿O chocando contra qué, contra el domo, está chocando sino contra el domo y de repente se va a San Diego en California, es que... No hay respuesta clara a esto. Los científicos, ningún científico puede explicar en blanco y negro qué son las trompetas. Únicamente hay teorías, hay posturas, hay lo que sería hipótesis, pero nadie, nadie en este mundo es capaz de explicar lo que estamos escuchando, que es, pues oye, pues bastante aterrador. El sonido es muy extraño, muy, muy interesante. Bien, pues nada más, gente, como siempre, nos veremos en el siguiente vídeo.